Explícale lo que vio. No tengas miedo, Daniel. Comprende que esta visión tiene que ver con el final de los tiempos. ¿El final de los tiempos? La visión que te ha sido presentada tardará mucho en cumplirse. Yo te haré saber lo que va a suceder en el último tiempo de la ira, en los días del juicio. Pero no te preocupes, pues eso pertenece al tiempo determinado del fin. Ese carnero con dos cuernos que viste son los reyes de Media y de Persia. ¿Y el chivo? Los cuernos representan a los reyes de Grecia. El más alto y fuerte es el primero de ellos. Cuando caiga, vendrán otros cuatro, menos poderosos. Enseguida, se levantará un rey cruel. Y su poder aumentará intensamente. Él derrotará a poderosos y santos por todas partes. Perseguirá al pueblo de Dios. Su poder será tan inmenso que se creerá invencible. Pero cuando enfrente al príncipe de los príncipes, será aplastado. La visión de la tarde y la mañana que te fue relatada es cierta. Pero guárdala dentro de ti, pues se refiere a días muy lejanos.